Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast. Luego saludos a su conductor Ax. Y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompaña Ángel. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos? Hola, bien, aquí pensando, pues pensando, meditando, calculando, sí, así meditando de qué manera rapeando. voy a colocar mi loseta y dónde voy a colocar mi meeple, si en un camino o en un castillo. Perfecto, amigo. Y el siguiente participante en la mesa de juego, Dave, el Trampas Locas. Hola a todos, aquí dándome cuenta que ya me quitaron el token de primer jugador en la presentación. Sí, es que tienes Sí, que yo también, por eso rolarlo. no estaba preparado con ningún speech. Estaba yo esperando ser como siempre el segundo al mando. Ahora sí que ese rol no me lo esperaba. Sí, es que hay que alternar porque yo lo que aplicaba cuando jugaba videojuegos era que cuando una persona ganaba 3 veces seguidas, ya le pasaba el control a la otra persona y es de ya, deja jugar a los demás. Entonces ya por eso Dave ya ganó 3 veces seguidas y ahora le toca a Ángel. Y bueno, lamentablemente... Para balancear un poquito el juego. Sí, exactamente, pues ya, pues por favor, Dave, déjanos jugar. Y bueno, lamentablemente solo vamos a hacer otra vez 3 jugadores en esta mesa de juego. Oscar, pues yo espero que se encuentre bien, porque al parecer nos iba a acompañar, pero bueno, a ver si llega más tarde, pero con los chetos. Y antes de pasar al tema principal que tenemos en esta ocasión de tablero de juego, vamos a leer los comentarios que nos dejaron en las pasadas emisiones. No sé quién quiere empezar. Tenemos un comentario en el capítulo de las mecánicas. Ajá. Nos dice vuelo a gomitas. Nos pone 4 puntos. El primero dice: Ángel, exijo una explicación de esas cartas que van directo al corazón de Dave. ¿Algo que comentar, Ángel? Sí, pues le tiré un Indirecta. estaba Le tiré. bloqueando, vas a decir. Sí, estaba bloqueando. Porque el primero pensó que era la princesa. Y pues no, se equivocó. Así. El segundo punto que nos dice es: creí ya conocer bastantes, pero mencionaron algunos otros que me falta probar, como K2, King of Tokyo, Bank, One Deck Dungeon, Calico, Gambito de Dama, Poliga Tramposa, etcétera. Espero pronto poderlos jugar para ver qué tal están. Hay bastantes juegos, y digo, no, no, nosotros incluso seguimos todavía conociendo más y más. A mí me sorprende ese comentario porque tú tienes varios de esos títulos, entonces eso significa que has preferido mostrarle a otros. No, pues fíjate que, o sea, de todos esos, o sea, el único que a lo mejor no tendría sería King of Tokyo, porque tengo el de New York. Pero fíjate que también algo que hace poco estábamos, pues, como revisando ella y yo, o sea, de los poco más de 50 juegos que tengo, a ella ya solo le falta probar como 3 o 4, o sea, Uf. realmente sí, ya casi todos han salido a mesa. No, pues ya me ganó. No, pues. Pero también que juegue el Bang. Ahí tú lo tienes. Pero bueno, a ver, sigue Dave. Sí, ese yo creo que sí le puede gustar porque le gusta la maldad. No. Creo que ya lo jugó una vez, que tú no nos acompañaste en casa de Ah, Gerardo. sí. Okay. Estoy casi seguro que ya lo jugó. A lo mejor no lo recuerda, pero sí, ya lo creo que sí. Okay. Muy bien. Luego el tercer punto, digo, aquí pone para Oscar, pero creo que también aplica para ti, Axel. Sí. Porque dice: ¿qué pasó, Oscar? Carcasón, estás en Shishito. No, yo podría decir está aburridito, no, aburridito. Bueno, a mí no me gusta. No, pero con esa expansión de la princesa y el dragón se pone bueno, ¿eh? Sí, yo creo que a Oscar sí le gustaría. Y bueno, y el último punto que nos comenta, y a mi parecer el más relevante, nos dice que es mi admiradora número uno, Love You Trampas Locas. Esos son los puntos de final de partida que me gustan. ¡Vámonos, perro! Así como en Yu-Gi-Oh. No, pues qué bueno, Dave. Y gracias a tu chica Oye, yo por tengo apoyarnos. una pregunta acerca de Yu-Gi-Oh! Rápida, rápida, ustedes que juegan mucho. ¿Es verdad que es uno de los juegos donde más banda tóxica hay? Que así como que se perdían muchas cartas de repente en los decks. Pues a mí sí me llegó a pasar que sí me robaron alguna carta cara. Ok. Fin del comentario, gracias. Sí, exactamente. En todos los pasatiempos, ¿no? Siempre hay banda tóxica.
Entonces, lamentablemente uno tuvo que lidiar con ello, pero pues, juegos de cartas, personas enojadas que no saben perder. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente comentario que lo dejó mi chica Silvia Elena Osorio. Me agradece por mencionarla, no hay de qué, y que siempre está al pendiente de los podcasts. Sí, porque no puedo hablar con ella en el momento que estábamos grabando. Y continúa, le mando saludos a todos. Así te mando saludos a ti, Dave, y a Ángel Nas. Saludos, Silvia. Sí, porque este Oscar no, porque falta. Y el último comentario, ¿nos podrías apoyar, Ángel? Sean Hunter pregunta que si para la próxima emisión va a haber examen. Pues igual y sí, igual y no. Depende, podemos armar un juego de trivia. Yo me siento más como de esos profesores barco. Es que, no, sí, ustedes con que entren a la clase yo los paso. ¿Tú, Dave? Pues nada, digo, ahorita ya vamos en el capítulo 13, entonces más adelante ya vamos a decir qué capítulos van a venir en el examen. ¡Ándale! ¡Uy, qué estrictos, me salieron mi... Oye, pero ¿las diapositivas o qué onda? No, pues qué estrictos me salieron mis compañeros. Pero bueno, así vamos a terminar con los comentarios que nos dejaron en esta ocasión. Muchísimas gracias. Yo espero que se sigan animando ahí para que nutramos más esta sección. Y como ya se darán cuenta en el título de este podcast, vamos a irnos con el volumen 2 del diccionario lúdico que amablemente nos traen Dave y Ángel. Porque yo no hago nada, ¿eh? Yo se lo edito. Bueno, pues retomando el diccionario, el siguiente concepto que tenemos es lo de enfundar. Básicamente se refiere a poner micas o fundas a las cartas, que digo, ya hablamos un poco de eso en el capítulo de los accesorios, ¿no? Sí, efectivamente, es algo muy importante si quieren tener ahí las cartas por mucho tiempo, porque hay personas que les gusta doblarlas o les suda mucho la mano o la ponen en superficies donde las dañan. Entonces, pues enfundar que te cuesten unos 50 pesos unas 100 micas, pues para mí se me hace una buena inversión. Sí, seguro. El siguiente concepto, yo la verdad, digo, recuerdo que en una ocasión Ángel hizo un chiste de eso, pero yo no lo entendí, porque yo pensé que se refería a un juego que se llama justamente así, pero bueno, el concepto es ensalada de puntos. Entonces, a ver, platícanos, Ángel, ¿a qué se refiere? En una ensalada. A ver, cuenta tu chiste. Hablando de... No, ni me acuerdo, pues sí, creo que lo hice, pero no pegó. Pero bueno, en una ensalada de juegos, pues... De punto. Ensalada de punto, perdón. comúnmente los juegos van a tener una forma muy objetiva. O sea, solamente va a haber una manera de puntuar. No sé, por ejemplo, si hablamos del de los trenes. En Ticket to Ride solamente hay dos maneras de puntuar. Es cumpliendo las rutas o reclamando rutas y cumpliendo tus boletitos que dicen los destinos a los que debes de tus objetivos. De conectar al final objetivos. Y sí, hay por ahí un bonus que es si la tienes más larga, ¿no? Pero hay juegos como en el caso de Teotihuacán. Hay muchas opciones para ir puntuando. Puede ser, por ejemplo, hay como una pequeña carrerita en unos que se le llaman unos tracks, que simplemente pues es una... Como ir subiendo de nivel, vas subiendo de peldaño y si llegas a la parte máxima vas a ganar bonificaciones, ¿no? Vas a reclamar un número de puntos de victoria, pero también puedes ganar puntos haciendo construcciones en la pirámide. Otra manera de puntuar es decorando la pirámide. Otra manera es al momento de que tú evolucionas o... No me recuerdo. Asciendes, como que vas mejorando tu dado, vas a ganar puntos. También hay unas tecnologías que te van a permitir bajo ciertas condiciones ganar puntos. Entonces, una ensalada de puntos es un juego que te permite tener un montón de opciones por las cuales ir haciendo puntos, ¿no? Al final del juego. Y que no solamente sea a través de una mecánica, sino de distintas, ¿no? O de distintas interacciones, o sea, o cumpliendo con distintos tipos de objetivos. Esa es una ensalada de puntos, ¿no? Es el juego que ahorita recuerdo, así sencillo. ¿Ustedes recuerdan algún otro? Sí, pues hay varios, ¿no? Terraforming Mars, por ejemplo. Pero así más o menos uno como de entrada, ¿cuál podría ser? Creo que así pequeño no hay, así bueno, juegos sencillos.
normalmente ya son ya juegos pues complicados, ¿no? Sí, porque ya requiere que, o sea, ahí la complejidad está en la toma de decisiones, regularmente por lo mismo de que hay tantas maneras de hacer puntos que es difícil al momento de que es tu turno y viene el AP que ya definimos anteriormente. Ahí mi consejo sería, concéntrate en lo que entiendes. O sea, si tú ya entendiste que la manera de hacer puntos es construyendo, dedícate a construir. Sí, seguro. Y ahorita justamente comentaste otro término que me gustaría aclarar, que significa un track, ¿no? Un track básicamente pues es un marcador. Normalmente es el marcador de los puntos de victoria, recursos o algún parámetro, turnos. Exacto, la ronda para que ya se acabe el juego, etcétera. Pero es eso, ¿no? O sea, hay un marcador que va avanzando para ir registrando el avance. Yo creo que la analogía sería un termómetro, ¿no? En un termómetro, pues va aumentando la temperatura y está segmentado en grados, ¿no? Es lo mismo en un track, vas a ir tú aumentando de manera gradual algo, ¿no? O a veces incluso disminuye. Uh-huh. Y tiene bastantes funciones, como puede indicar una ronda, como puede indicar condiciones dentro del juego. Por ejemplo, Terraforming Mars, lo que ocurre es que ahí hay varios tracks que representan, bueno, hay dos, ¿no? Nada más. Tres, la temperatura, ¿no? El oxígeno, la temperatura y el oxígeno. Y bueno, el track de reputación, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ese track, el de la temperatura y el del oxígeno, van acorde a algunas condiciones que te requieren las cartas. Hay veces que las cartas no van a poder ser jugadas si no hay una condición específica de temperatura o de oxígeno. Y en el otro caso de la reputación, va a ir aumentando de acuerdo a qué tanto tú estés ayudando a que Marte se vuelva más habitable. Y por ejemplo, en Teotihuacán es distinto, ¿no? En Teotihuacán no hay una condición específica, al contrario, es parte de un efecto de tomar una acción. No es temático, o sea, no tiene así como que muy, no es muy inmersivo, pero tienen así como casitas, que nosotros le decimos Teocalli, pero creo que en el juego se llaman templos, no sé qué chingado, ¿no? Y entonces ahí va a haber opciones para que tú elijas que haga tu dado, y una de esas opciones es que tú subas tu marcador, tu token de jugador, un peldaño, y ese peldaño va a darte, ya sea, hay un track que está dedicado a puntos, hay otro track que está dedicado a recursos, hay otro track que está dedicado a cacao, ¿no? Y va a haber puntos específicos dentro de ese track que incluso te va a dar bonificaciones o poderes, ¿no? Efectos ahí. Muy bien. Un siguiente concepto que tenemos es la escalabilidad. Básicamente se refiere a pues esta capacidad de los juegos para poderse jugar a X número de personas, ¿no? Entonces cuando escuchamos así de que ay, y este juego escala bien a 2 personas o escala bien a 5, pues es eso, ¿no? A pesar de que el juego como tal se puede jugar, no sé, de 1 a 4 o de 1 a 6, hay veces en que funciona mejor de cierto número de jugadores, ¿no? Sí, además son engañosos, ¿no? A veces la caja dice de 2 a 4 jugadores, pero creo que realmente es un gancho para que la gente lo compre, ¿no? Incluso hay algunos que dicen tener solitario y pues el solitario quizás no te da la experiencia, sí, claro, ¿no? Porque pues este de Santorini, perdón, antes de que continúes, el de Santorini, pues todos dicen, ah, no, sí, es de A4, pero... Sí, realmente es de A2 por equipo. Exacto. Pues como tal no están mintiendo, de que se puede, se puede. De que te diviertas así jugándolo de sí, dos pero, o de cuatro. Bueno, sí, tienes razón. Pero fíjate, por ejemplo, en el Adara, no sé si David lo sintió, pero el día que jugamos de a 5 personas, creo que nunca lo habíamos jugado de a 5, yo sí sentí que se desbalanceó un poco el juego. ¿Sí? ¿En serio? Y yo siento que, no sé si fue porque ha sido mi peor partida. Digo, yo soy malo en los juegos, pero en ese creo que así del promedio que venía haciendo de puntos. Incluso, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de comenzar la elección, el drafteo de cartas. Y creo que eso sí es, sí te da cierta ventaja, ¿no? Sobre todo ya sí, que se supone que lo intentan compensar con darte monedas al principio, pero realmente, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, no.
Sí, y esas son cuestiones de diseño. Aquí hablamos de que a lo mejor aquí cabría concatenar esto de escalabilidad con condiciones iniciales, ¿no? O como de seteo inicial. Comúnmente en la comunidad usan este anglicismo que es seteo, que es de setup. Incluso los españoles le hablan mantenimiento. Y hay mantenimiento o seteo al principio, a la mitad de la partida, o dependiendo si hay juegos que, como en el caso de Adara, que está dividida en varias partes, en tres rondas, perdón, hay que hacer un mantenimiento. ¿Y qué consiste esto? Pues al principio, pues es colocar las cartas iniciales, darle sus recursos, sus monedas a cada jugador. Y ahí, por ejemplo, te vas a dar cuenta que si al primer jugador le dieron menos dinero y al último le dieron más, es porque están tratando de compensar una cuestión del juego, ¿no? Luego está el seteo o el mantenimiento, pues, por cada ronda, que es sencillo. O sea, si aparecen cartas nuevas, sí hay que quitar unas que ya había, ¿no? Cosas por el estilo. Yo no sé. Y acá me gustaría comentar que en ocasiones el setup inicial, pues sí, hay algunos juegos que tienen muchos componentes que sí te toma varios minutos colocarlo, sí, ¿no? Por ejemplo, ese Teotihuacán, la verdad es que es castrosísimo, pero ahora con una ondita que hice, pues la verdad yo lo he jugado de solitario y súper bien. Pues yo no os puedo comentar en eso de, entre más personas jueguen un título, el que quede al último lo va a sentir como de las peores partidas que puede participar. Entonces yo no culpo a Ángel de que estuvo en último lugar, que obviamente no le benefició que le dieran monedas en vez de cartas, pero estando en el último peldaño, pues es más duradera la agonía, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el siguiente concepto que escuchamos a menudo es un filler. Filler, bueno, en inglés significa relleno. Básicamente se refiere a juegos que son muy sencillos y cortos, que pues, o sea, se juegan rápido, ¿no? En 15, 20 minutos, y básicamente es para rellenarte en tiempos libres o como prepararse antes de entrar a un juego pesado, o por el contrario, ¿no? Para relajarse después de un juego pesado. Y de hecho la palabra filler es como acuñada por el, ¿cómo decirlo? Ni siquiera creo que está reconocido como un género, ¿no? Es como algo, conocimiento okay. Popular. Y todos dicen, como bien dice David, todos dicen un filler, es algo que se juega en menos de media hora, ¿no? Y pues tenemos casos como el Sushi Go, el Virus, Love más puede hacer incluso el Draftosaurus es súper rápido, en 15 minutos lo juegas. King of Tokyo. El Pandemic, la versión está reducida de Hot Zone. O el Ticket to Ride también, estas ediciones que de Nueva York, Amsterdam y demás, son muy muy rápidas que en ocasiones ni te deja disfrutar el juego. Pero no tanto disfrutar, yo diría que degustar tanto tiempo. Uh-huh, claro. Se acaba la experiencia antes de que dices, no, ya está, no, ya acabó. Ya acabó. Sí, es algo que no te exige mucho mentalmente, ¿no? O sea, el Love Letter creo que es el juego por excelencia de fillers, porque pues lo juegas rapidito. Ok, otro término que tenemos en inglés sería el hype, que igual, o sea, la traducción sería excitación, y bueno, se refiere a pues esta emoción, o sea, las expectativas que se tiene del juego desde que está por salir a la venta. Pues por los comentarios, los componentes, el creador, la temática, etcétera, ¿no? En ocasiones, pues sí resulta pues que es un juego muy bueno. En otras ocasiones es mucho marketing y a la mera hora no es tanto, ¿no? ¿Es cumple o no las expectativas? Sí, sí. Creo que es lo más peligroso de este hobby. Bueno, y me imagino que en cualquiera, ¿no? Pero aquí pues recordemos que pues salen no sé cuántos títulos al mes. Yo me imagino que deben salir que más de 100 alrededor del mundo. Digo, no todos nos llegan aquí a México, pero sí, o sea, yo creo que cada fin de semana ves juego nuevo y en las redes sociales y dices, qué pez, ¿no? O sea, no hay llenadera. Ahí tú ves, por ejemplo, en redes sociales hay personas que compran de como si fueran caramelos, ¿no? Como si fueran jugalos de a peso y que vas a la tienda. Sí, cada semana 5 juegos y así. ¿Y en qué momento los juegan? Algo así como un ejemplo muy chavorruques, de que ibas al Blockbuster y es de, no, pues voy a agarrar esta película y esta. Y ya te llevaste un montoncito y a la mera hora solo disfrutaste una y a medias.
Y hay que entregarla. Y en ese caso, pues ellos las compraron. Nunca me atiborraba de esa manera. Es que también depende, como también me lo han mencionado, de tu poder adquisitivo. Entonces, si es tu hobby principal, pues también no te va a pesar. Has escuchado buenas reseñas de este juego, entonces pues, le vas a dar una oportunidad porque puedes. Y tienes el espacio, ¿no? No como Dave, que ahorita está batallando por colocarlos. Pero sí he visto ya videos de personas que tienen una pared llena, llena de cajas. Y yo de... ¡Ah, qué bonita ludoteca! Pero así ya también he visto otros videos de... Ya estoy acomodando los títulos que valen la pena. Y es de, pues entonces, ¿para qué los compraste? Esos son los problemas del hype. Que también sí. Esperas mucho de un título que está bien, pero tú esperabas que te diera horas y horas de diversión. Pero no. Sí, fíjate, a mí me pasó con Bitoku, que fue la última sensación aquí en México. Está muy bonito y todo, o sea, la verdad no es malo, no es un juego malo, pero tampoco fue como la gran revelación que pintaban, ¿no? Y pues sí, es parte de lo que tú dices, a veces al marketing, y pues tienen que vender, ¿no? Pues sí. Además de que aquí precedió que justo cuando fue su salida en las ferias de juegos de mesa más populares a nivel mundial, se vendió como pan caliente, o sea, no quedó copia alguna. Y pues más levantó el hype, más levantó la emoción de la gente de sí, yo lo quiero, me voy a comprar. Yo fui a probarlo. Y eso es algo muy bonito del hobby, me parece. Que hay demostraciones. Yo no sé ustedes que han estado más en la onda de los videojuegos. E incluso una etapa de videojuegos distinta a la que a mí me tocó. Yo a lo que más le encuentro parecido es, por decirlo algo, cuando ibas al centro comercial y había la maquinita ahí con los controles y tú podías jugarlo, ¿no? Y ahí testear tu juego. Y es porque yo no estaba tan adentrado para comprarlo. Pero ¿cómo lo viven ustedes de ese lado de los videojuegos? ¿O lo vivieron, no? Resumiéndolo, digamos que tú vas a un Game Planet y ahí hay una máquina con un videojuego de moda. O también hay expos donde muestran los juegos que vienen, entonces te dejan probarlo un pequeño demo. Ok, ok. Que aquí la facilidad es que tú solo necesitas la consola y es una experiencia individual. Los juegos de mesa sí requieres tener un grupo de personas. Sí, porque sí. Ya depende mucho de cómo escala el juego. Mira, utilizando el diccionario. Para que pueda ser una experiencia atractiva y te dé ganas de comprar. Que genere un hype en ti. Mira, estoy enrachando aquí, encadenando, estoy rapeando. No. Muy bien, vas llevando muy bien las cosas. Gracias. Para gracias. El momento llevas 10. Hunter, así es. Muy bien, el siguiente concepto creo que... Antes de que tenemos y aplica mucho lo que dice David y ya lo hemos comentado. Traten de probar los juegos. Yo la verdad, mi tipo de hype es distinto, sí dudo mucho a veces de lo que está, se ve más atractivo, pero hoy en día ya hablamos de que hay oportunidades digitales donde puedes probarlo, de jugarlo, o como ya lo comenté ahorita, pues ya es más, la pandemia no se ha ido, muchachos, muchachas, sigue aquí, pero ya hay más, ya puedes salir un poco con mayor confianza, ¿no? Entonces ya puedes ir a jugar los juegos y a rentarlos, ¿no? Sí, incluso. Sí. El siguiente concepto creo que se escucha más en los videojuegos. Entonces, a ver, por favor, Ax, ilumínanos. No, ¿a qué se refiere con que algo está roto? Ok, algo que está roto es que... Oh. ¿Eh? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Cómo le dicen ustedes también? ¿Overkill? Es que también en juegos de mesa luego dicen que está OP, que está overpowered. Okay. No, ese es otro término, amigo. Creo que es más o menos... Órale, mira, venimos a aprender. Cuéntame. No, cuando se dice que un juego está roto, es que no está bien diseñada las mecánicas. Es lo que yo entiendo. Y tiende a generar un desbalanceo. Sí, que está desbalanceado para ciertas personas y es lo que genera que no se disfrute. Ah, no, es que está roto. Entonces, eso significa que no está bien diseñado. Yo lo vería bien. ¿Qué tal? Okay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿overpowered o OP? Overpowered es como si eligieras un personaje que tiene mejores habilidades que otros personajes. Entonces, suponiendo aquí en el ejemplo, y yo no he jugado el Root,
que uno de esos animalitos tenga mejores habilidades que otros, y eso desde, no, es que tú elegiste al personaje roto, al personaje overpower, entonces tú ya tienes una ventaja comparada con los demás. Ok, muy bien. ¿O tú qué dices, Dave? Sí, exacto, o sea, hay veces en que, hablando por ejemplo de un juego de cartas, hay algunas cartas que pues tienen como cierta ventaja. De hecho, por ejemplo, en un juego de Harry Potter Defensa contra las Artes Oscuras, que es un juego de uno contra uno, yo considero que hay por ahí unas cartas que quien la consiga tiene mucha ventaja, entonces prefiero sacarlas del juego para evitar ese desequilibrio. Sí, mejor. Bueno, es que en sí no están haciendo trampa, pues está diseñado okay, así, okay. Pero bueno. Digo, ahí por ejemplo se habla de una cuestión de un mal diseño en el juego de mesa, ¿no? E incluso por eso es que existen algunas expansiones que ayudan a corregir ese desbalanceo en el juego, ¿no? Uh-huh. Digo que pues al final pues tú estás esperando que tu experiencia no sea mala, ¿no? Sí. Y eso habla de que a lo mejor el juego no fue testeado. Exacto. Suficientes veces, exacto. Correctamente. Y aquí encontramos otro término que es muy usado en la comunidad, que es el testeo. Yo no sé muy bien en qué consiste, yo lo único que entiendo es que hay personas dedicadas a hacer un testeo de un juego de mesa. O sea, de manera, cuando te dicen es que tu juego no está testeado, es que no lo has jugado suficiente con un público diverso, no lo has jugado con personas que ya tienen mucho tiempo jugando y que son, que con, me imagino desarrollas una habilidad como, ahorita por ejemplo David lo menciona, ¿no? Él ya tiene identificado ciertas combinaciones, ciertas combinaciones. Mañas, ¿no? Aquí también se les dice. Yo creo que mañas, bueno, no sé, pero aquí a lo que vamos es que un testeador profesional ha desarrollado esa habilidad para identificar cómo romper tu juego, cómo desbalancearlo, y a eso se dedican, o sea, a testear, a probar y a probar tu juego, y entre más lo juegan, más le van sacando, ahora sí que el ADN, ¿no? Es de cómo aprovechar esta desventaja del juego para que yo logre ganar. Exacto. Pero bueno, chicos y chicas, yo me tengo que ir desafortunadamente. ¿Ir de la mesa? Sí. Fue un placer y pues nos estamos escuchando en la próxima emisión. Ahí los dejo con estos maestrazos y ya se van a quedar a jugar Santorini 1-1. ya está aplicando Rage Quit, ¿eh? Ahora Rage Quit, Dave, ¿qué es? Muy bien. Bueno, pues el siguiente concepto que creo que ya lo mencionamos en un episodio pasado es el LCG, que significa Living Card Game. Básicamente es un juego que constantemente van saliendo como otras expansiones para darle más variabilidad al juego, ¿no? Porque pues a lo mejor llega un momento en que ya, pues ya se vuelve monótono o ya te aprendiste la estrategia, entonces no sé, cada 3 meses sale una nueva expansión y pues es un juego que nunca acaba, ¿no? De ahí el que es un juego vivo. Sí, exactamente, que es las ventajas y desventajas, ¿no? De que sientes de, es que este juego es infinito, ¿no? Y otras de, oye, ya, ¿no? Ya basta. Porque algunas expansiones hasta se sienten que solo están sacando dinero. Sí, claro. Sí, pero pues ya, esto es un negocio y entonces pues ya, así ya depende. Otro término tenemos un tablero modular. Esto pues se refiere a que es, o sea, el tablero no está fijo igual para todas las partidas, sino es un tablero que se va construyendo en ese momento pues con diferentes componentes, ¿no? Un ejemplo muy básico sería el de Catán, en donde pues, sí, a lo mejor el juego te recomienda como que lo acomodes de una manera para una primer partida, pero pues para darle variabilidad en las siguientes partidas puedes acomodar diferente cómo está ordenado el mapa, uh-huh. Y pues eso ayuda a que no tengas ya como una estrategia igual, ¿no? O sea, que le mueva definida. Uh-huh. Sí, también yo podría decir el de Survive. El de Survive es muy bueno. Aunque tenga unos ciertos parámetros recomendables, que es de que la arena toque el agua y después ahí se siga con los terrenos un poquito más altos y luego la piedra. Tú puedes hacerlo como tú gustes, acomodarlo así aleatoriamente y ya cada partida va a resultar ser diferente. Sí, exacto. Eso creo que está muy bueno. Uh-huh. Muy bien. Otro concepto es un juego asimétrico. A ver. A mí me gustan mucho esos juegos, aunque creo que a ti no, Axel. A ver. Un juego asimétrico se refiere a que cada jugador
tiene como diferente objetivo. O sea, por asimétrico puede ser, por ejemplo, desde el Hero Realms con la expansión del jefe dragón, en donde pues el jefe dragón tiene que matar a todos, o sea, es uno a lo mejor contra cuatro, contra cinco, mientras los otros cuatro o cinco van contra el jefe, ¿no? Entonces a eso se le puede llamar asimétrico. O puede ser también un asimétrico tipo villanos, en donde cada quien tiene un objetivo diferente, juega de manera diferente. Entonces justo es eso, la asimetría. O el de Root, ¿no? Que también se estaba quejando Checo la otra ocasión. Sí. Que yo podría mencionar, ya si le agarras el gusto a un juego porque como tal lo estudiaste, entonces ya generas ahí tu estrategia, pero obviamente si te vas a pasar a otro juego asimétrico, vas a tener que volver a estudiar. Y ahí sí ya depende de uno, si quiere invertirle más tiempo a otro juego o ya con los que conoce y irse con otras mecánicas más sencillas. Exacto, sí, o sea, yo creo, a mí lo que me gusta es que justamente dependiendo quién seas, pues es una manera de jugar diferente, entonces le da más variabilidad, pero por el contrario, explicar el juego, pues sí llega a ser complicado, ¿no? Porque es así de, a ver, primero te explico nada más a ti, tú tienes que hacer esto y esto, y ahora te explico a ti y así, ¿no? Entonces, ese es los pros y los contras. Claro. Muy bien. Un par de términos más. El primero, digo, esto viene del alemán, que es, bueno, se escribe Spiel des Jahres, que en alemán significa el juego del año, que básicamente son, hay diferentes premios que se dan en los juegos de mesa, ¿no? Pero creo que este es el más popular, el más reconocido, que pues es justamente eso, ¿no? El premio del año, obviamente, así como en los Oscars, pues consideran diferentes aspectos, ¿no? Desde el precio, el diseño, la caja inclusive, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, evidentemente pues también hay diferentes categorías, ¿no? Uh-huh. Juegos infantiles, juegos familiares o juegos complejos, ¿no? Sí, ahí ya depende mucho de si tú coincides con esa forma de pensar de los críticos de los premios y ya es de, es que ese título ganó el juego del año, ¿no? Entonces debe ser bueno y a la mera hora no te convence porque no era tu estilo de juego. Pero pues también es bueno saber, hay de las listas para ahorrarte tiempo, ¿no? Viendo videos o reseñas. Sí, claro. Muy bien. Otro concepto que tenemos es la BGG. BGG se refiere a Board Game Geek. Es básicamente como si fuera una Wikipedia de juegos de mesa, en donde pues acá encuentras pues prácticamente todos los juegos de mesa, con la descripción, imágenes, foros, archivos que la comunidad sube, encuentras de todo, ¿no? Creo que sí es bastante útil consultarla. De lo que acabas de mencionar, que es como la Wikipedia, entonces, ¿es oficial o no es oficial? A lo que me refiero, ¿las compañías pueden meter información fiable o es de puras personas fans de los juegos de mesa? Pues es que, o sea, realmente la información que te da, o sea, a lo mejor no se requiere como que directamente la editorial lo suba, ¿no? Sí. O sea, porque básicamente es información de la descripción del juego y enlaces a diferentes cosas, ¿no? Enlaces a videos de cómo se juega, enlaces al manual, exacto, ¿no? Entonces, aunque sea solo del fan, es como que ahí consolida todo, ¿no? Lo que necesitas saber. Sí, entonces, que poniendo un ejemplo básico, ¿no? Yo creo un juego y lo voy a subir a BGG. Y ya andas poniendo ahí mi descripción y listo. ¿O hay un parámetro para que yo no pueda hacer eso? No sé exactamente cómo funciona para los creadores. Okay. Pero pues sí, sí sería bueno buscar la manera de que esté ahí. Justamente también para que llegue a otros mercados, ¿no? Y que no se quede desconocido tu juego. Sí, hay perdido entre los miles de juegos que salen, ¿no? Exacto. Y bueno, ya por último, que a lo mejor ni yo mismo estoy como tan seguro de cuál es la definición o la diferencia. Creo que ya también en algún capítulo lo platicamos. Esto de un Eurogame versus un Ameritrash. Uno pensaría que por euro pues se refiere a que está hecho en Europa, mientras Ameritrash en Estados Unidos o en América. Pero según yo, o sea, esto se refiere más a que los Ameritrash se enfocan más como en la temática y los euros en la mecánica del juego.
aunque también pues algo que comentan la comunidad, que pues realmente esta definición pues es como muy vieja y entonces pues es todo un debate, ¿no? Hay uh-huh. juegos que dicen que son euros y que no, que son Ameritrash, etcétera, ¿no? Entonces es complicado esta definición. Sí, ya, sí, ya no te puedo apoyar, Dave, porque hasta fácilmente podríamos abarcar un episodio completo sobre esos términos. Así de dando algunos ejemplos y cuáles otros toman un poco de ambos, ¿no? Porque es de, no, es que este es euro, ¿no? Pero a este se agrega. Entonces, sí, yo no me quiero mojar. Es todo un debate. Pero muy bien, pues creo que hemos abarcado bastantes conceptos. Entonces, cuéntenos en los comentarios qué otro término han escuchado que les haya parecido raro. Y bueno, ya veremos si para nosotros es familiar, que a lo mejor lo hayamos obviado. Sí, porque obviamente yo de estos términos más o menos tenía una cierta noción, pero claro que ya tú y Ángel, ya cuando están ahí platicando bien candente y todo, pues ya lo obvian. Y uno es de, no, pues es que cuando estaban mencionando, digamos que una escalabilidad, para ser sincero, yo no sabía. Y es de, ahorita ya como que lo entiendo. Entonces, sí, pues este es una guía práctica para que las personas puedan entender mejor las siguientes emisiones de tablero de juego. Sí, claro, sí, por si de repente comentamos algo que digan, ¿y eso qué? Pues bueno, esperemos que con esto sea más claro. Perfecto. Y bueno, pues ya vamos a pasar a las despedidas. Pues una emisión algo atropellada, pero yo espero que la hayamos logrado sacar bien. Gracias, Dave, en serio, por apoyar ahí en la emisión número 13, ¿eh? 13 de la mala suerte. Sí, exacto. No, pues nuevamente gracias a ti y pues nos seguimos escuchando para la siguiente. Perfecto. Y bueno, yo mis despedidas, pues como siempre a mi chica Silvia, que de poco en poco sí se ha estado animando a entrar a este mundo de los juegos de mesa, porque antes era de, ay, qué flojera, ¿no? Pero, buenamente, hay como tú con tu chica, Dave, que yo espero que sí ya quiera jugar un título conmigo, pero bueno, te quiero mucho, mi vida. Sí, creo que lo más importante es que tenga la inquietud y el ánimo por jugar, ajá, porque como hemos comentado, pues hay miles de juegos, ¿no? Entonces, mientras realmente tengas esa intriga, seguro va a haber algún juego que sí te va a gustar, o sea, de la temática, que pues básicamente hay juegos de cualquier cosa que se te ocurra, y la mecánica, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego Podcast. Fue su conductor Ax, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Adiós. Trans Podcast.